En la posición número 9, después de la jugada B3, la clave es darse cuenta de que si conseguimos llevar la dama a la segunda fila, habría mate imparable en dos jugadas. Por ejemplo, llevando a H2, jaque, y luego a B2, mate. El problema es que si, por ejemplo, tenemos que hacer una jugada previa antes de dar el jaque por la segunda fila. Y si, por ejemplo, venimos a la casilla H6 para buscar el primer jaque en D2, nos tenemos que dar cuenta de que la dama blanca conseguiría las tablas por jaque continuo. Una vez que te has dado cuenta de eso, es fácil encontrar la jugada correcta, que es dama D6, que amenaza el mate en 2 y que además cubre las casillas donde la dama blanca tiene que dar el jaque continuo. Y aquí el blanco está perdido. La siguiente jugada, dama por A6, jaque de las blancas, es simplemente desesperada. Y se responde cambiando damas y ganando la torre. En la posición número 10, después de H6, es muy típico la amenaza de mate en H7. Se ve enseguida. Por lo tanto, rápidamente vemos que hay que mover este peón y lo demás sale solo. Este ejercicio es muy sencillo. Jugamos E5. Activamos la amenaza de mate. Y además atacamos el caballo. El negro responde con alfil por G2. Nosotros con peón por F6. Porque así, de nuevo, tenemos dos amenazas, el mate y la amenaza contra el alfil. Y una tercera, que es la amenaza contra el alfil de casillas blancas. Cuantas más amenazas tengamos, mejor. El negro juega H por G5, nosotros F por E7. ¿Por qué? Porque conservamos una, dos y hasta tres amenazas. Cuantas más amenazas a la vez, mejor. Porque el negro no puede salvar las tres piezas con una sola jugada. Juega dama por E7, evitando dos amenazas, pero se deja el alfil en G2. Y después de rey por G2, resolvemos el ejercicio. En la posición número 11, después de H6, que amenaza a la dama, hay que darse cuenta de que esta jugada H6 es un grave error, porque el alfil de casillas blancas
está muy activo por la diagonal, por la misma diagonal donde está el rey negro. Eso implica que este peón está no clavado, pero algo peor. Porque después de dama por g6, si el peón se mueve, como es el caso en la posición, con f por g7, la diagonal de la que hablábamos donde estaba el alfil queda absolutamente débil con el rey expuesto al final. Y eso nos permite un segundo motivo táctico, que es el jaque descubierto, que nos hace ganar un tiempo para recuperar la dama. Después de c5 jaque, hay que quitar el rey, rey h8, y con c por b6 recuperamos la dama y nos hemos quedado con un caballo de más, el caballo que capturamos al principio de la combinación. En la posición número 12, después de b por c3, la clave es darse cuenta de un tema táctico muy conocido, un patrón táctico. Hay mate si la dama llega a f7. Rápidamente calculamos el primer jaque y la respuesta obligatoria es g6. Así que debemos conocer los patrones tácticos que van contra la torre indefensa de h8. Repito desde el principio. Primero, el jaque que va con amenaza de mate. Respuesta obligada, g6. Y ahora vemos que la torre de h8 está indefensa. F por g6. El peón está clavado. El negro juega caballo f6. Pero ahora hay un jaque descubierto. Y se incorpora el tema de la coronación. G7 jaque, sacrificamos la dama, pero la recuperamos inmediato, ganando torre y con jaque. Y ahora, de nuevo, volvemos a jugar con el tema de la amenaza de mate con el que empezamos el ejercicio. Dama por H7, amenazamos mate y amenazamos el caballo y resolvemos el ejercicio. En la posición número 13, después de torre g6, debemos recordar un patrón de mate que ya hemos visto en
en la sesión anterior de este entrenamiento táctico. Son los mates por el pasillo, ya sea el pasillo una columna o una fila. Eso da igual. Hay que crear un pasillo donde el rey quede encerrado. En el momento que se nos ocurre el patrón de mate por el pasillo, vemos que hay que quitar este peón para generar ese pasillo y se nos ocurre rápidamente sacrificar la dama con dama por H7 jaque. Respuesta única, rey por H7 y ahora abrimos el pasillo, alfil F8 jaque. La torre da jaque por el pasillo, el alfil importante controla la casilla de escape G7 encerrando el alfil en ese pasillo. Y después de torre H6, viene torre por H6, mate, resolviendo el ejercicio. Ejercicio 14 es sencillo. Después de alfil por F3, lo que tenemos que darnos cuenta es que la dama de H5 que defiende el alfil no tiene muchas casillas. Tiene que, para seguir defendiendo el alfil, tiene que estar en H5, donde está, en G6, que no puede porque esa casilla la cubre el alfil, o en F5, que tampoco puede porque lo cubre la torre y el alfil. Así que vemos que el defensor del alfil tiene muy pocas casillas y en el momento que hemos visto eso, automáticamente G6 se nos viene a la cabeza. La dama se tiene que quitar. Un último intento de que cometamos un error es irse a H4 para ver si nos dejamos la dama, pero eso por supuesto no pasa. Dama por H4, cambiamos primero y después de G por H4, torre F3, ganamos el alfil. Un ejercicio sencillo donde teníamos que darnos cuenta que el defensor tenía pocas casillas. Desviando al defensor, ganamos pieza. En la posición número 15, después de caballo por F2, nos encontramos con un final de peones y piezas menores. El peón blanco, como los negros, se encuentran a 4 casillas de coronar. Pero nos toca mover a nosotros, por lo tanto, si nada lo impide, coronamos primero. Y hay que ver que el alfil protege muy bien estas dos casillas por las que tiene que pasar el caballo si quiere parar la coronación. Eso nos hace ver rápidamente
que la primera jugada es sencillamente A5 buscando la coronación. Nosotros, como hemos dicho, coronamos primero, por lo tanto, el blanco intenta pararnos esa coronación. Juega caballo E4. Eso no nos preocupa porque el alfil cubre estas dos casillas, así que seguimos avanzando. Y ahora el negro intenta ir por otro lado, jugando caballo F6 jaque, ganando un tiempo e intentando seguir esta ruta para parar la coronación. Si consigue ese camino, habrá parado nuestro peón y ganado la partida. Eso lo debemos tener en cuenta a la hora de apartar nuestro rey, porque si nos vamos a G7, recibiremos un jaque que nos hará perder la partida, porque el negro llega a tiempo. Así que hay que retirarse a H8 para evitar que el caballo se mueva con ganancia de tiempo. El negro sigue su ruta, que pasa por C7. Nosotros debemos evitar que el caballo llegue a esa casilla, así que la siguiente jugada es obligatoria para el blanco si no quiere perder. Alfil D6. Sacrificando el alfil con tal de impedir que el caballo negro llegue a C7. Y ahora, después de caballo por D7, resulta que el caballo gana el alfil, pero se ha quedado torpe para parar este peón. Un detalle importante en los finales de piezas menores y peones: el caballo suele ser una pieza torpe para parar los peones, porque después de A7 las negras se dan cuenta de que no pueden cubrir la casilla de coronación A8 con su caballo y han perdido la partida. Y nosotros hemos resuelto el ejercicio. Ejercicio número 16, después de rey C1, nos damos cuenta enseguida que este peón es importantísimo, pero no podemos avanzarlo porque quedaría demasiado expuesto. Nos gustaría apoyarlo con nuestro rey, pero no podemos avanzar porque el alfil cubre esta casilla. Si pudiéramos avanzar, defenderíamos nuestro peón y además el peón débil de las blancas en C4 caería. Entonces, este ejercicio se resuelve viendo cuál es la jugada que queremos hacer. Queremos hacer rey C5. ¿Nos lo impide el alfil? Pues alfil C5 es la jugada correcta, intentando cambiar alfiles. Lógicamente, el blanco no puede capturar porque eso permitiría al rey llegar a la casilla C5, que es lo que nosotros queremos a toda costa. Así que el blanco está obligado a retirarse con alfil C3. Pero ahora nosotros, con el jaque intermedio alfil E3 jaque, habilitamos la casilla C3 para nuestro rey. Y después de rey D1, ya podemos jugar nuestra ansiada rey C5. Y esta posición está ganada porque el peón blanco débil va a caer y encima nosotros vamos a apoyar nuestro peón
con un rey muy activo que gana la partida. En el ejercicio número 17 nos encontramos con la siguiente posición después de caballo E4. El caballo en E4 cubre al peón de F7, de F2, perdón. Podemos tener la tentación de, como este caballo está realizando una buena tarea defensiva, podemos tener la tentación de capturarlo. Y con eso efectivamente ganaríamos el peón de F7. Pero hay algo más, hay algo mejor en esta posición. Y eso es algo difícil. Cuando tienes una jugada buena, la ves y inmediatamente la juegas. Pero a veces hay otra mejor, como es el caso. Y es difícil saber controlarse y saber darse cuenta de esto y esperar, tener paciencia y calcular un poco más, porque aquí la verdadera clave de esta posición no es eliminar al defensor como podría parecer, sino es que la torre está indefensa en E7 y que después de torre E2 el caballo ha quedado clavado. Y esa es la verdadera clave de la posición. La clavada sobre el caballo, porque el blanco no puede defenderse con F3 porque el peón está también clavado. Hay dos clavadas, una sobre el peón, otra sobre el caballo, y por lo tanto el blanco ha perdido pieza después de rey F1, torre por E4, torre por E4, alfil por E4 y nos quedamos con una sana pieza de más.